¿Eh? Ahora sí, ¿cómo está, gente? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hace cuánto que no le robaba el saludo a Play. ¿Cómo pasaron su fin de semana o todo este mes? Todo este mes que yo no estuve, que estuvieron haciendo otras cosas. O así mejor dicho, ¿no? Así, doblada, ¿no? Ahí, ahí está. ¿Cómo lo trató todo este tiempo que estuvieron de vacaciones de Chewy Mustang Reviews en vivo? ¿eh? Que Chewy Mustang Reviews en vivo estuvo básicamente todo el tiempo trabajando, juntando ahí, dándole a la paluzca para poder eh, mantener la, las motos de sus sueños, que, que en cualquier momento, boludo, como sigue el país, estamos hasta la pija. todo. Quiero, quiero creer que no soy el único que está hasta la pija pensando en vender las motos al carajo, ¿no? La puta madre, es el review. Quiero saludar a los tres primeros que llegaron acá en vivo primero, súper atentos, mil gracias queridos que estuvieron ahí, súper pero es increíble, no es que no tienen nada que hacer de su vida no tienen de todo que hacer, pero los chabones dicen, no importa, están con el celular ahí cocinando con un plomero en el ojete, limpiando la casa, mientras la, la, la mujer le dice, eh boludo, lavaste mal el plato tirándole platos, que se yo, la, la, y el chabón ahí con el celular contestando, viendo que puteándose entre todos con el chat porque seguramente están puteándose entre todos en el chat, y buscando ser el primero acá, y tenemos a Enzo Molfino a Matías y a Facundo 87, y los tres que estaban en esa situación que acabo de describir, Ni un solo miembro unido apareció. mira, apareció ahí el salvaje. Bastante más tarde. Ahí apareció otro miembro, pero súper especial. Mi amor de mi vida. Jairu Live. Gracias, mi amor, por estar. Y, y grande salvaje. Que bueno. Ahí la membresía. ¿Qué viene pasando? La poca madre con las membresías, boludo. No aparece ningún miembro unido. Falta, ver, hay un trolazo que no veo que aparezca un tal Gonzalo Techeira. Ahí apareció Gonzalo Techeira, qué bueno. Mira, lo tenemos acá atrás, ¿eh? así que si lo quieren, si aparece Araucano, me muero, me muero. Me muero porque lo ponemos acá, acá en pantalla, Gonzalo Techeira, y hace la fila Araucano, te, te terminan pasando, ¿eh? pero no te voy a decir por qué, viste, porque las cosas que pasan acá se quedan acá. También lo tenemos a, a Gaby acá al lado que estás de filmación. Tenés que aparecer para asomarte para aparecer, mira. Ahí lo van a conocer. Al firmógrafo, mira, ahí está, ¿viste? Ahí está. Para los que no. Los que quieren saber quién está detrás de cama. ¿Quién hace todo esto posible? ¿Quién va corriendo así a la velocidad de la luz? Y mi imaginación 60. No, en realidad en mi imaginación a la velocidad de la luz, pero siempre a 60 kilómetros por hora, para ver cómo pasa ese ¡Fium! ¿eh? Es Gaby, un crack Gaby. Si alguien quiere videos de calidad ¿eh? para transportar la falopa sin que se te humedezca, me avisan, yo les paso el contacto de nadie. ¿eh? Eh, bueno, ahora sí. Quiero leerlos a todos. Me ha tomado un traguito acá. Eh. Creo que no puedo decir que es fernea, así que vamos a, vamos a decir que es jugo de uva. No es fernea igual, pero bueno. <coughs> Eh, ¿Qué hace Cristian Vela? El primer moderador, recién lo veo, recién me, me, recién me puse atento ahí que era. Ande, amigo, qué bueno tenerte acá. Y mientras voy a hablar con ustedes, sí, porque ustedes se preguntaban seguramente: ¿qué hace Chewy con una banana? Y yo a la banana le hago un tratamiento primero antes de pelarla, ¿viste? Que ese tratamiento obviamente no lo podía hacer en vivo, así que estaba con la banana en la mano, haciéndole el tratamiento que yo utilizo, que le hago a la banana para poder consumirla después. Y ahora voy a proceder a consumirme la banana porque tengo hambre y quiero un poquito de carbohidrato para tener energía en el cerebro para poder leer todas las, las, las informaciones que les voy a brindar a ustedes esta noche y de paso a leerlos a ustedes, así que procedo a, a, a adquirir energía mientras los leo. Hagan ah, el meme, te estoy dando tiempo a ver. Dale. A ver todos los screenshots, oh, bueno Vamos a saludar a Facu Solís, también a Kevin Be Beloni, a Soy Pira, Orella, Oreilla sí, a Soy Grulo, a, a Julio Juniors, a Lisa Motolo, pásense por su canal ya que está, a Jesús y a que haces amigazo querido, a Matías, a Sofi Toros, a Eduardo Marjan, a, 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 a Alejo Lugano, bueno, una banda. Para, porque quiero leer también a los primero a los miembros suyos. ¿qué haces, Alex Reynoso? ¿Cómo está? Espero que no les moleste, que audio con la boca llena. Si a alguien le molesta que yo hable con la boca llena, puede hallar la fila y chuparme en la pija. Mal, ¿entendés? Como el miembro unido. ¿Qué haces, hermano. Jojo Acorio, ¿todo bien? Jojo Acorio, Corino, ahí está. Es mi hermano, para los que no saben. Bueno, en realidad no es mi hermano, pero se llama como mi hermano. Van a pensar que soy Chewi Corino ahora. Ay, Dios. El fin de fuimos con amigos desde Tandil hasta Sierra de los Padres en moto 350 kilómetros el domingo. Linda vuelta, qué linda hermoso viaje. ¿Hace cuánto que no salgo de la ruta para disfrutar? Salgo de la ruta para hacer viajes, porque tengo un destino en tal lugar, tengo que ir a tal lugar. Y hago ruta. Pero para decir, bueno, me voy a comer un asado con los pibes a tal lugar, más de ocho meses, boludo. Más de ocho meses que no tengo un fin de para salir con los pibes a la ruta. ¿Cuándo salimos, la concha de la hermana? Estaría. Estaría, ¿no? ¿Eh? Sí. Un, un común, algo. Por lo menos 100 kilómetros mínimo de ida y 100 kilómetros de vuelta. Mínimo. Un poquito más, por lo menos. Pero conseguir más, más todo ese tiempo libre jodido, pero bueno. Bajo se escucha. Bueno, ahí se escucha mejor. A ah, esa altura. Los hice mierda. Los hice mierda. Sí soy un hijo de puta. Esas bromas no se hacen, Chubby. Oh, bueno, ahí, ahí por ahí un poco mejor. Oh, pija, pija. Suban el volumen. No me rompa los ojos. Pija, pija, verga, berenjena, chota, poronga. Ahí se escucha mejor. Ahí está. Bueno. Eh, ojo que los están moderando acá. Atento. Hola, eh. bueno, Chubby, ¿qué opinas de la Sonte GK350? Me está esperando una para el review. Así que nada, Juan Butter vas a tener que esperar hasta que salga de review, porque la verdad, lo único que pude ver de la Sonte GK350 es lo que vi en el salón de la moto, que me pareció de calidad bastante buena. Me pude subir, la pude sentir. Te, te digo así nomás, esto les va a sonar bastante raro por ahí, pero la sentí de mayor calidad solamente sentándome sin moverla, porque en el stand no permitía que se pueda mover la moto ni izquierda derecha, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Eso es importante, ¿eh? Para sentir la solidez de una moto. Pero no pude ni siquiera hacer eso. Pero comparándola con un MT03 de la versión nueva, me pareció más sólida la GK. Inclusive. Más como ahí. El MT03, cuando me subí, me, y, y digo esto del MT03 nuevo, porque conseguí uno hace poco dentro de a de un Rey. Meto la de que ya te estoy tirando, ¿eh? Como te voy adelantando de todo. A ver, ¿cuántos somos? Ajá. Ah. Bueno, somos 120 y pico, boludo, impresionante. Es un buen momento después de los dos primeros minutos ya. No, ¿qué dos minutos? Vamos, 10 minutos ya de transmisión. Un buen momento para mandar un anuncio. Ahí está, anuncio para todos. Ahí estamos, bueno. Ahora sí, los quiero leer, a, quiero leer un poquito más y ya vamos a arrancar con las novedades porque hoy el envío de hoy se viene cortina chicos se viene cortina no tengo mucho tiempo tengo que hacer un montón de cosas pero no los quería dejar de dar hace mucho que no hago transmisiones en vivo y hay una realidad los miembros unidos al canal tienen prioridad de lectura en los videos en vivo por eso tienen el, el nombre verde y se destacan en el chat y nada y a veces quieren hacer preguntas y qué sé yo y quiero hacer el envío también para ellos aparte de para todos ustedes bueno no, nochewey qué haces viste alta losa te vas a mandar después el Fernet y el plan sí sabes cómo la losa que va a quedar en el baño boludo. ¿Qué se Diego? b 312 s Siempre te confundo creo que con un Bruno o algo así. No me acuerdo, pero siempre te confundo con alguien. Tanto tiempo. Hace rato no podía estar. Hace un montón que no te veo. Eso, como dice Jairo Live, déjense su like y también pásense por el TikTok y el stream de Jairo de Live ahí en Twitch, que streamean todos los miércoles y viernes. Muchas veces me van a ver en el chat. Hay un montón de fileros que aparecen en el chat de Jairo Live que aparecen ahí, que me preguntan ¿Me quieres preguntar cosas? Y acá no te leí, no te contesté. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Tenés que ir al, al Twitch de Jairo Life, dejar tu suscripción, pasar por todas sus redes sociales, dejarle like por todos lados. Me, y, y pregunta que me, me, me tire, yo te la voy a contestar gratis. Mirá que ahora las preguntas desarrolladas, desarrolladas van por Seneca. ¿eh? Y las simples, es así, te contesto así nomás. Pero la desarrollada va por Seneca. A, o por Seneca o dándole like a todas y suscribirse a todas las redes sociales de mi novia. Ahí está. Ahí está ya tirando Gaby todas las cosas. Mira cómo está laburando con el blog de notas ahí a full. Poniendo todos los links. Eh, muchas gracias, salvaje, por ese like. Gracias, Darío. Motero de Ciudad, pero cada tanto me gusta rutearlo. Digo, porque yo porque soy entre comprarme... Ah, mirá, 450SR o 650 GT SF Moto. A nivel de respuesta. mira se me blurió todo. Ahí está. A nivel de respuesta simple, te voy a decir. Eh, la 650 GTA ah, de Royal A ah, de SF, Moto. Ah, y yo, te, yo ahí te diría. Es que a mí me gustó mucho la 650. Y si sos. Mucho de ciudad creo que te diría... Las dos son buenas. Las dos son buenas. Creo que te diría 450 CR. Porque sos más de ciudad. Yo iría por la 650 GT creo. Porque me gustó mucho a mí la 650 GT. Me gustó muchísimo la verdad. Y anda un poco más. No anda mucho más ¿eh? que la CF. Un poquito más anda. ¿Qué sé yo? Está difícil, ¿eh? Porque, ojo, que la 450 anda a 215, ponele, ¿eh? Ojo, ¿eh? Andan más o menos lo mismo, pero acelera un poco más la 650 GT, lo que pasa es que termina siendo más pesada, entonces... Pero bueno, eh, muy linda, muy lindas las dos. ¿Está para desarrollarlo? ¿Está para un cenecaso esa pregunta? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Eh? Saludos a toda la gente de Uruguay que me sigue. ¿Crees que los precios se acomoden este año? Mire, le voy a ser 100% honesto con el tema de los precios. Está muy jodida la cosa... Eh, puede que en cualquier momento haya un algo, plum, se saca eh, los impuestos de, la, de mucho, cierto impuesto al lujo, de tal moto, que sé yo, y bajan los precios. Eso puede pasar con mi ley, sí puede pasar, como pasó en su momento con Macri. Que yo no estoy diciendo que eh, o, mi, o, o digo aguante Miley o aguante Macri, no, los dos me chupan a mí en la verga, el Manco me chupa la verga, el Cristinita me chupa la verga, Perón me chupa la verga, Mene me chupa la verga, todos me chupan la verga, o sea, todos los presidentes me chupan la verga, Videla me chupa la verga también, por la duda, todos me chupan la verga, ¿ok? Así que no me rompa los huevos, ¿no? Ah, está partido político, empiezan con esos los mando a chupar a la verga ustedes también. Eh, pero sí puede pasar que saquen de la nada un impuesto, eso puede pasar. Primero que nada. Y segundo, eh, que hay, hay una variación bastante grande con el tema de los precios. Gracias, Darío, ahí por esa membresía, querido. Muchas gracias. Eh, hay un tema de variación grande con, el, con los precios. ¿Por qué? Por ejemplo, las motos están, muchos, muchas están subiendo en dólares. Muchas otras se estancan en dólares, suben en pesos, pero se vienen estancando bastante en dólares. Y algo muy loco que solamente pasa en Argentina, cuando el dólar estaba a 1300, las motos valían algo... Y todo valía cierta cosa, cierto precio. El dólar bajó a mil y todo se fue al doble, boludo. Fue impresionante, es increíble. Y no me puede venir. O sea, ¿qué pasó? Dólar oficial se duplicó. Porque se liberó, qué sé yo, pum. El dólar oficial se duplicó. Ahí te creo que todo aumenta al doble. Porque hay un montón de cosas que son por dólar oficial. Las agencias tienen un montón de presupuestos cuando traen las motos que son a dólar oficial. Y yo te entiendo, entiendo que ahí me dupliques el precio. Y está todo Ay, bien, Y sí, se entiende. Salaje. ¿Mm? Pablo de Iriarte apoya al canal 5 dólares con 85 centavos. cinco mil pesos argentinos from Pablo de Iriarte, Chu y Mostro. Moto NK300 o la Twister CB300. Uso mixto, autopista y ciudad. mira te voy a ser 100% honesto. El, el, y después sigo con lo otro de los precios que es importante. Ojalá no me olvide, no se me vaya de la cabeza. Eh, la la NK300 versus el Twister 300. Como sacando la durabilidad, sacando la historia del Twister, sacando lo que es Honda como marca acá en Argentina, que está recontraestablecida y que somos todos remarqueros chupapija, la mayoría, yo no. Yo digo, somos como si yo lo fuera, pero bueno, no importa. Eh, te voy a decir que como moto me parece mejor la NK. Como moto, así, me subo arriba de las dos, las manejo y siento que es mejor moto la NK. Que frena mejor, que es súper ágil, que nada. Siento que es mejor moto. Ahora, el Twister que yo probé. Estaba medio medio, ¿viste? O sea, no, no tenía muchos kilómetros ni nada, pero muchos me dijeron: che, no es tan así la moto como la sentiste. Y vos le des pegar a las cosas. Tengo ganas de darle la oportunidad a una parte 2, pero por ejemplo, yo sentí. Mejoró un pelín de cosas con respecto al CB250. Sí, pero yo pensé que les, la tiré muy arriba, ¿viste? Suspensiones invertidas, eh, el ABS, bueno, sentí como que iba a tener, bueno, control de tracción, iba a tener un par de cositas como para decir, che, esta moto va a ser bien premium, y no sentí realmente eso. Eh, el NK300 para mí anda un pelín más que el Twister. Entonces, ahora, si va a durar más, esto se lo digo a todos, si va a durar más la durabilidad, si, si los repuestos se consiguen más en el Twister, si el, si eso yo no lo sé. Yo en los reviews puedo agarrar la moto, la pruebo 3.7 kilómetros, le doy la vuelta, qué sé yo, eh, pruebo inclinación, aceleración, frenado, cómo se comporta el motor, elasticidad, si siento vibraciones, si no. Y las, puedo sentir las prestaciones de la moto. Pero yo no te puedo decir si el concesionario cuando digas, che, me ¿tenés tal repuesto? Te va a decir que sí o no. Eso no lo pruebo en los reviews, muchachos. Tampoco sé si te, si te rompen el ojete con los service o no. Tampoco sé si los, el post -venta en los services es bueno o no. Gracias Facu Solís por... Uh, alta membresía. Escríbeme por Instagram porque para avisarte cuando firmo reviews. A los miembros que no andan con chiquitaje se les avisa. Eh, qué grande. Gracias. Se les avisa para los reviews. Eh, pero me tenés que hablar por Instagram. Si no, puedo, no te puedo avisar. Eh, bueno, nada. Realmente yo siento que es mejor la, la NK300, pero con re respecto a los repuestos, a la reventa y a la durabilidad, puede, puede, puede que el Twister sea mejor. No lo sé porque no tengo forma de comprobarlo de, de manera así exacta mía. A nivel ciencia, así general, por el motero general, el motero promedio va a decir que sí, que el Twister 300 tiene más durabilidad, mejor posventa, mejor reventa, pero como moto, el NK300 a mí me pareció mejor. Ahí está, espero haberte sacado las dudas, Pablo, y gracias por ese aportazo. Eh, bueno, volviendo al tema de los precios acá en Argentina que me había preguntado ahí Sofía, eh, Sofito, Toros, La verdad que, chicos, eh, los precios varían muchísimo, están variando una banda y, y, y hay una grande, Juan Saranés, por esa membresía de Salvaje VIP, que cómo se van despertando toditos, qué cracks, qué cracks. Eh, vengo aparte a veces subiendo reviews antes para los miembros de Salvaje VIP y no andamos con chiquitaje. Por ejemplo, también otro tema. Benelli se fue a la mierda. Se fue a la mierda. Y yo dije, cuando una marca se va a la mierda, lo voy a decir, lo voy a prender fuego. Benelli, el TNT 600, yo no me lo voy a olvidar nunca cuando hablaba con Agrobikes, que me prestaron moto siempre y dijo, no, el Benelli. La gente dice, eh, se fue a la mierda el precio, se fue a la mierda el precio. No, el Benelli, TNT 600, siempre estuvo entre 10.000 y 11.000 dólares. A ver, nosotros no nos pueden llorar nada. Porque nosotros lo pasamos a pesos. Ok, bueno, está bien. Y yo le decía esto a la gente. ¿Qué haces, Lucasti, querido? Qué bueno tenerte acá. Eh, la verdad es que. Yo eso lo escuché siempre de Agrobikes. ¿Y qué termina pasando? Ahora ves la TNT 600 a 16 mil dólares. Se fueron a la mierda con el precio. Yo no sé si es porque se fue el dólar oficial al doble, entonces ellos tienen un montón de costos extras al doble. No sé por qué mierda es. Pero sí te voy a decir que entre una SB650 y una TNT 600, ambas 0 kilómetros, o una TNT 600 y una MT07... Metete el TNT 600 en el fondo del orto, hermano, porque lo único mejor que tenés es sonido. Frenado, andar, suspensiones, eh, ligereza, agilidad, aceleración, velocidad de fondo. Te rompen el ojete, ¿no? boludo. el 07 en todo eso le gana al TNT 600. El único que pierdes en, en el sonido, nada más. Me parece que Veneri se fue a la reverenda, reverendísima mierda con los precios, honestamente. Yo, los quiero, yo lo aprecio mucho a los de, a los de Agrobikes, pese a que a, acá a mi amigo lo, lo arcaron de arriba de un puente, que yo metí ahí un par de flechitas y zafó. Eh, como en cualquier concesionaria, a veces hay unas situaciones que pueden ir bien, algunas pueden ir mal. Agrobikes, yo sigo agradeciendo que Presta Motos ayuda con el canal, ayudó en su momento con el canal para que nosotros tengamos contenido. Eh, y, y está todo bien con Agrobikes y lo sigo recomendando, porque a mí me ayudaron un montón y hay mucha gente que yo mandé allá que le fue bien, pero algunos como. En todo concesionario le puede ir bien, otro le puede ir mal. Y, y está perfecto que mi amigo los difame de arriba y abajo si tuve una mala experiencia. Me parece perfecto. Está muy bien para mí eso. Y si yo. A mí me vinieron tratando bien, y bueno, yo voy a contar los míos. Pero bueno, independientemente de eso, y que tenga toda la mejor relación del mundo con ellos, yo no voy a dejar de decir que. Porque a mí no me, no me pagan nada, boludo, ni para hacer review, no, me prestan la moto, buena onda, me dejan hablar todo lo que yo quiera, si quiero bardear la moto, la bardeo, y así, de la misma manera que me dejan hablar de cualquier cosa de la moto, voy a decir, yo no compraría una puta Benelli al precio que están, ni en pedo, ni en pedo, me compro casi cualquier otra moto por el precio que están las Benelli hoy en día. Cualquiera casi de las Benelli. De, de, de las 2.50 para arriba, creo que el TNT 150 no subió tanto. Eh, así de, de una locura. O sea, no está el mismo precio que un Titan. Quiero creer. Quiero creer. Pero, pero antes nada, Benelli salía mucho más barato. Salía 5.000 dólares más barato una TNT 600 que un MT07. ¿Qué querés que te diga? Grande, Lizamo Toló, muchas gracias por esa membresía también. Ahora leo un poco más. Me falta actualizar la suscripción en Twitch de Hyrule Live. Y, ah, qué grande, ahí que tiene suscripción. Bien ahí, gracias. Gracias. Eh, no, no soy mecánico, yo no soy un carajo de motos. Che, ¿qué recomendás como primer 150? Estoy pensando en una GLH, pero tengo dudas. Y FZ3.0, y si... O sea, si, a ver, 2.0 en realidad. FZ2.0, porque el 3.0 sale muy caro, lo hablamos en la review, medio caro al pedo por lo que es. Eh, pero sí, precios, prestaciones de las mejor citas, FZ3.0. Y si no tenés tema con la guita, qué sé yo, cilindrada y qué sé yo. Las SONTE 155 me parecieron increíbles. Le pasaron el trapo al FZ para mí. Y también el FZ 3.0 está por arriba del FZ 2.0. Pero. Eh, nada, sale mucha más guita. Bueno, chicos, vamos con las novedades. Que no, no, no quiero que se me, se me pasen. Quiero hablar. Somos 225, somos una banda. Bueno, oh, ah, para algo más de los precios. Bueno, Benelli se fue a la mierda con los precios. Eso es importantísimo declararlo y establecerlo. Y chicos, para mí, para mí, perdón, Benelli, perdón, Agrobikes, perdón todos, pero no voy a mentir, boludo. Yo no pienso pagar ni en pedo una TNT 616000 mil dólares. Ni en pedo, boludo. Ni en pedo. ¿Entendés? O sea, la lógica era: bueno, vemos un R6N usado con 8, 8 años, 40.000 kilómetros o un TNT 600. Varían lo mismo. Un MT-07 recontra usado, paliciado o un TNT 600 0 kilómetro. Y uno ahí lo pensaba: decía, che, me compro una China 0 kilómetro, cuatro cilindros que suena lindo, qué sé yo, o me compro un usado recontra caminado. Pero bueno, primera marca, Yamaha, un MT-07, palabra mayor, ¿viste? Y ahora es como que están las dos al mismo precio, 0 kilómetros. Es una locura, boludo. Es una locura. Está muy lindo el TNT600, pero no vale eso. No vale eso para mí. Menos lo que. Es como la gente que compara el CBR 1000 base con un zx 10 boludo. Están locos de la cabeza. El zx 10 base compite con el CBR SP1. Por algo en su momento, eh, antes de la pandemia, el CBR1000, que trae frenos toquicos, suspensiones Showa, pero de la Showa base, eh, o sea, base re con regulación, las primeras Yoga, las, las, primeras las PPF, que traen la primera regulación, digamos, es, eso trae el CBR con 190 caballos. El primer CBR que trae eso, salía a 24 mil dólares en su momento. ¿Qué pasó? En ese momento que valía 24 mil dólares, el ZX10, el R1, el S1000R, que valían arriba de los 34 mil dólares. 10 mil dólares más. Les agarró la fibra del CBR. No sé qué mierda les pasó. Pusieron el CBR base al mismo precio que un ZX10. No vale eso. ¿Cómo vas a poner una moto que valía 24 mil dólares cuando las otras valían 30 000, 30 y pico mil? Y las pones al mismo precio, boludo. No. Pero bueno, vendieron igual, vieron que vendieron, listo, vamos a aumentar el CBR y la gente estúpida paga un CBR base, ni siquiera es el SP1, el base te lo paga 34 mil dólares, boludo, están enfermos de la cabeza. Por esa guita te haces un April RCB4, que le, se la culea de arriba abajo, que pesa 30 kilogramos menos, que tiene 25 caballos más, porque tiene 215 caballos, ¿entendés? Que tiene mucha más tecnología, que no es que trae frenos toquicos, te trae Brembo Estilema, boludo, o sea boludo, ¿entendés? Y esas cosas pasan un montón. O sea, así como Belén y se subió al Pony, onda, se subió al Pony con su CBR. No, no. Che, loco, por más que sea el CBR base, la gente en Argentina compra igual. El CBR Fireblade, boludo. Lo compran igual. Vamos a ponerlo a la misma altura con un ZX-10. Y el pelotudo argentino marquero va y compra, boludo. Es un tarado, boludo. Están mal de la cabeza, boludo. ¿Entendés? Si fuera un SP1, bien, está bien. Se compara con el R1. Se compara con un ZX10. Ahora, ZX10WR se compara con el SP2. O el CBR R ¿Me entendés? O sea, pero bueno. También ahora está pasando. Con el Z900. El Z900, muchachos, era un momento estallido que estaba a 16.000 dólares 0 kilómetros. Había bajado de precios. Todo esto le digo la respuesta de los precios. Que me dicen: va a subir, va a bajar. ¿Qué va a pasar con los precios, chewi Mirá toda la diferencia de precios que te estoy contando en unos años, boludo. Ahora, en meses, en, durante meses, el Z900 cero kilómetros, 16.500 dólares. Hoy está 21.500 dólares. Desgraciadamente. Cuando estaba a 16.500 dólares, vos lo veías en Mercado Libre a 22.000 dólares. Y si vos ibas con 22.000 dólares a Kawasaki y le decías, che, me quiero comprar un Z900, acá tengo 22.000 dólares, te la metían por la espalda, te cobraban los 22.000 dólares y vos te llevabas el Z900 recontra contento cuando al otro día le vendían el Z900 a 16.000 dólares a otro. ¿Entendés? Y ahora, si esta base no es que podés comprarlo a otro precio está 21.500 dólares. Entonces, las concesionarias, medio que hacen los que se les canta el quinto forro del orto con nosotros. El problema está en que el pelotudo del argentino compra, ¿ok? Somos pelotudos Ay, y nosotros sí, somos pelotudos. Es Ay, lo único madre. que tenemos como posibilidad. Como no tenemos muchas otras posibilidades, porque es, tenemos que, no, no es que hay otra marca, gestionas alguien más Kawasaki, alguien más puede vender una Z900, no. Lo va a vender solamente, es como KTM, te lo vende Simpa. Bueno, pero yo le quiero comprar otro porque Gru Grupo Simpa tiene una postventa de recontra ¿Podés caer en otro lado? No. Te tenés que chupar una pija así de grande. Es Argentina, es lo que hay, muchachos. Entonces, los precios. A veces me dicen, Che, güey, ¿qué me puedo comprar con 4 mil dólares? Esta te puedes comprar en el fondo del orto, hijo de puta. ¿Por qué no te fijás vos qué podés comprar? Porque hacen así, boludo. Como un Z900... 0 km hace unos meses valía 16.500 dólares y ahora está 21.500 dólares. Un año el CBR 1000 24.000 dólares al otro año 32.000 dólares. Lo mismo que un RS. La April RCB, la RS 660. 32 mil dólares cuando salió. ¿A quién se le iban a vender? Lo pruebo es que hubo un pelotudo que la compró. Yo no puedo creer. Una Prilia 695 ponis, porque era la primera versión. 32 mil dólares. Un boludito que la compró. Después aparecía la Aprilia RCB4 en pandemia, que te la regalaban con una Vespa a 21 mil dólares. Impresionante. Yo estaba viendo un review viejo de la beta de hoy. Decís que vale la pena laburar para laburar hoy en día. Yo creo que para laburar hoy en día iría. Así es, como mandatario, Wave, GLH, todo ese tipo de cosas. IBR, no sé si iría por una beta hoy. Bueno, muchachos, 27 minutos de descargo de, de toda la situación. Se zafaron de, la, de, la, de, la, de esta publicidad que iba a mandar ahora por Pablo de Giriart, que mandó ahí un aportazo enorme. Y vamos con las novedades. Vamos con las novedades porque, es para, quiero leer si hay alguna pregunta de algún miembro unido al canal. Que son los que priorizo siempre. A ver. R6SZD está valiendo 14.000 dólares. Un R6 usado. Los, el precio de los usados es otra cosa. Es, es otra cosa. que ha quedado, pero igual es tal cual como dice Axel Reynoso. Por 14.000 dólares te llevas un R6 o un T 600 0 km. ay sí, salvaje. Para, che güey, el mm. tema es que el FZ2.0 está casi lo mismo que un GLH 0 km. ¿Qué recomendás? No, y si entonces si está casi lo mismo que el GLH, anda por el FZ. Si el FZ 2.0 está casi lo mismo que un GLH, anda por el FZ. Cubiertas más anchas, mejores que las Cordial, eh, para mí por lo menos. Las MRF siento que son mejores. Yo las sigo teniendo en mi FZ. Eh, nada, es una moto que eh, anda más, anda un poquito más. ¿Qué sé yo? Me gusta más el FZ. Pero se fue a la mierda la GLH, estaba mucho más barata. Yo no puedo creer que la GLH se haya ido al mismo precio del FZ2.0, está remamado de la cabeza. Bueno, somos 300 personas, tengo que arrancar con las novedades, muchachos. 27 minutos del en vivo y como estamos con poco tiempo, vamos a tener que hacerlo así rápido. Vamos a sacarle el volumen a este video, lo vamos a agrandar, lo vamos a poner en pantalla y lo voy a mostrar. Algo muy importante, muchachos. Primero vamos a mostrar la imagen de esta, de esta belleza, a ver. Uh. Eh, de esta belleza, dice. Sí. Eh, a ver... Que se la, la, es que pasa que yo la quiero mostrar bien, boludo. Y pelaba la chota, este. Qué lindo, pibe. No, ahí está. Ahí encontré la página oficial. Y tengo de buena fuente, ¿eh? De buena fuente. No quiere decir que sea 100% real, pero tengo de muy buena fuente. Muy buena fuente. ahí sí! ¡Salaje! Ah, no, está de vuelta eso. Puse ahí la cara de pelotudo, pero está de vuelta eso. Bueno, captura de ventana. De muy buena fuente tengo que esta moto que tienen en pantalla, la SRK250, de parte de QJ Motor, va a entrar en Argentina. Yo ya la vi bajando de, de una caja, me mandaron la foto, todo. Bueno, de ahí, y me dicen, che, Chewi, ya llego a Argentina, ya está, así que le puedo hablar, hablar tranquilo, qué sé yo, bla bla. bla. Bueno llega esta QJ esta QJ moto a Argentina y esto no es lo que me pone más candente si ven lo que tenemos acá enfrente nuestro es una bicilíndrica 250 sí exactamente tenemos un bicilíndrico 250 diferente al Ninja 250 y podemos adquirir un bicilíndrico 250 0 kilómetros por primera vez en más de 15 años excelente eh, que para mí eso ya no es poco establecer un bicilíndrico 250 hoy en día 0 kilómetro en Argentina Genial, boludo. Significa que podemos tener un muy buen sonido, bastante decente, en un precio, calculo que moderado. Eh, con 31 caballos y lo primero que veo es, ah, pero es casi una copia de un TNT 300. Discos eh, lobulados, así tipo florcita estrella, horquilla telescópica invertida, doble disco delantero, el chasis multitubular, muy similar, con la suspensión eh, horizontal a la derecha. Eh, nada, muy similar a, la, a una TNT 300, pero... Repito, es un 250. ¿Será porque vemos el escape igual que el TNT 300? Y lo primero que pensamos es que va a ser pesado como el TNT 300. Bueno, no. Estamos hablando de 178 kilogramos de peso y 31.5 caballos. O sea que estamos ante la posible mejor 250 de Argentina por ahí. Con ABS en ambas ruedas. Y, y ya te digo, a mí, después de ver el, el basculante, que es el mismo basculante, pareciera ser del TNT 300, el mismo chasis, eh, veo la, el mismo, sí, el multitubular, vamos, vamos viendo casi lo mismo. Bueno, las llantas son diferentes. Tienen menos cantidad de, de rayos, digamos. Eh, después los, el múltiple se ve similar, el motor se ve muy similar al de la TNT300. Pero bueno, por ahí tiene otra compresión, por ahí tiene la normativa Euro 5 y qué sé yo, y se achancha un poco. No sé, me sorprende, pero pesa 178 kilos en seco, muchachos, igual, ¿eh? en seco. Tengan en cuenta que la, eh, la TNT300 está pesando 200 kilogramos, 204, 205 en orden de marcha. No es tanta diferencia, pero es un poco de diferencia y me parece interesante en el segmento 250 por fin un bicilíndrico. Eh, tenemos caliper flotante como podemos ver, doble freno de disco delantero y lo que más me llama la atención es que venga QJ Motors Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos algo muy importante de QJ Motors, que es una gama una gama enorme, enorme de motos que te puede presentar QJ Motor que nos va a llamar mucho la atención ¿Por qué? porque tiene una gama de motos pista. Por doquier de segmento 250, de segmento 300, 400, 500, 600, 800 e incluso 1000. O sea que podemos tener chinas pista en un rango muy grande de precio y de, y de, de segmento de, de cilindrada. Así que eso está muy bueno. Ojalá les vaya para mí, para, para mí, ¿no? Perdón. Ojalá les vaya muy bien con esta, con esta eh, SRK 250 porque se viene lo que vieron en la miniatura significa se viene que se trae se traen todo el lineup de QJ Motors debo decir que me gusta un poco más el lineup de QJ Motors que el de Benelli Benelli me gusta mucho las, las motos que hace Benelli pero hay una realidad se vienen encerrando en las TRK a dos manos no vienen sacando otras cosas y está muy bien igual porque les vienen vienen yendo muy bien en Europa el mercado europeo por si no sabían la trail más vendida de Europa es la TRK 502x si no lo sabían, se los digo ahora para que lo sepan: no es ni BMW, ni, ni una GS1250, ni una Tiger. Y mirá que allá lo pueden comprar a 2 pesos con 50. ¿eh? Están casi el mismo precio: ¿eh? están casi el mismo precio las TRK 502X que las BMW, que una GS850, que 12, una Tiger 900. ¿eh? 12, dólares? Como, no están como 8000 mil euros, 9 mil euros, una cosa así. Por 11 mil euros te llevas una Tiger 900 y sí, se compra la, la Por eso te digo. Tiger 900, uh -huh. Chevy, ¿no ¿Te gusta Onda Grom? No la probé, sí la conozco, es una chiquita que no es. Mucha gente pensó que la Navi era la Onda Grom, pero no, nada que ver. Eh, no, no la conozco, la tengo que probar. Eh, nada, muchachos. Eh, para mí el lineup de Benelli está muy TRK. Muy TRK, se viene la 700, la 750 y 2, la TRK 800, mucho TRK y no hay una puta pista en Benelli, en todo Benelli, no te meten ni una sola pista. La única pista que hay es la bn 302R. Nada más que ahora la renovaron, que después en el próximo envío, porque ahora no vamos a tener tiempo, vamos a hablar de eso. En cambio, el line-up de motor te trae motos pista y naked desde 250 hasta, hasta 1000. Y tenés 250, 300, 400, 500, 600, 800, 900 y 1000. Y ahora vamos a ver un poquito de lo que a mí, por lo menos, fue lo que más me llamó la atención. Para que quiero leerlos. Benelli es dueño de QJ Motors. No, tengo entendido que es al revés, ¿eh? Que tengo entendido que QJ Motors es dueña de Benelli y, y, y Volvo, y Volvo es parte de QJ Motors, tiene acciones adentro, no sé. Tengo entendido que QJ Motors es lo grande, no Benelli. Eh, y bueno, ojalá que venga a Argentina, porque con la Tiger vas a meterte a todos lados, pero allá usan para la calle las térmicas zonas asfálticas. Sí, sí. No sé cuál es exactamente. Sacará sí, la tornado acá. No la lo sé. No lo sé. Eh. Ahora no en un ratito nos vamos a ver. Para, para la, la nafta. La. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ahí tiró el aportazo, el, el edificio de arena. Mil gracias, querido. Eh, por ese aportazo. Bueno, vamos con, les vamos a mostrar, vamos a poner acá en pantalla. Ahora sí eh, tengo preparado. Tengo, para esto. Acá está. Se los voy a mostrar por si. Por ahí ustedes no estaban viendo, no, la, no lo vieron bien. Ahí estamos, mira, ahí la tenés en pantalla, la QJ, la S, la es la QJ, bueno, de QJ Motor, sí, la SRK eh, 800WR, muy linda, me parece que estéticamente es muy linda. No sé si ya pueden ver un par de cosas, bueno, el escape, la típica del escape, el típico de R1 Akrapovic con carbono. Es un, el escape ese es original el que viene, pero parece una réplica del R1 de carbono. Eh, tenemos también todo lo que es eh, básicamente CBR650 con el triangulito este en donde se ve el múltiple que en realidad es un poco más prolijo en el CBR 650. Se ve que ahí los primeros dos tubos del múltiple están bien y el tercero está medio salido y el cuarto no se ve directamente, pero bueno, es medio copa, es copia del CBR 600, 650. Perdón. Este frente que es medio S1000R con medio esa trompa así con estas líneas en el medio. Y acá como pueden ver hay una camarita interesante, hay una camarita ahí que creo que es un sensor de proximidad de algún tipo, no, no estoy seguro de qué era. Sé que la versión 1000 trae un, un, una cámara atrás. Para poder ver en la pantalla los autos que tenés atrás, pues por una pantalla y, y es muy cheto porque encima ves la cámara de atrás, ves los autos que tenés atrás con la camarita de atrás y a la vez estás viendo la velocidad en una esquinita, arriba a la derecha. Entonces no perdés la velocidad mientras ves la cámara, boludo, es espectacular. Cuenta con horquillas Marzocchi invertidas, regulables, frenos Brembo, doble freno disco delantero de 320 milímetros, obviamente inyección. Cuenta con, bueno, cuatro cilindros, 101 caballos. Que me, me gusta más esto, ¿por qué? Me gusta que tenga 101 caballos y pese 208 kilos, 207. ¿Por qué, muchachos? Porque esto viene a establecerse en Argentina en un segmento chino y me parece bien que no sea una 800 con 150 caballos, como un F3, con no sé, 140 caballos. ¿Por qué? Porque si fuera una 800 con 140 caballos china, que la tiene que vender a 23 mil dólares, 25 mil dólares, mínimo, por lo menos. Tiene IMU de seis ejes, tenés ABS, control de tracción, ABS en curva, control de tracción en curva, medidor de presión de cubiertas a tiempo real. Tenés un montón de tecnología que no tiene ni el CTX-6R, ni el CBR-600, ni mi Daytona, ni la Daytona nueva, ni... La Daytona nueva no trae IMU de seis ejes, boludo. ¿Me entendés? ¿Qué querés que te diga? Vamos a decir las cosas como son. Trae un montón de tecnología y me gusta que tenga un motor conservador que no se vuelvan locos con el tema de, de bueno, peso peso, potencia, que sea algo que suene bien, que se vea bien, que se ve bien, que tenga seguridad, porque tiene toda la tecnología que acabo de mencionar, y que pueda, gracias a eso, tener un precio conservador, que al argentino le sirve. Es decir, me compro mis cuatro cilindros pista lo más barato que pueda. Acá está, acá está. Ojalá QJ Motors traiga hasta ese 800 que está muy fachera. Vamos a decir la verdad, IMU de seis ejes, ABS en curva, control de tracción en curva. Control de engine brake, tres modos de conducción, camarita delante, que no sé para qué chota va a ser la camarita delantera, pero bueno, Brembo, Marzocchi, Marzo, eh, suspensiones Marzocchi regulables. Y si sí, algo tiene que valer, regalada no va a tener que ser. Creo que, de hecho, a nivel parte ciclo, que es básicamente todo lo que no es motor, es lo mejor de la moto y el motor es lo peorcito de la moto. Que si vamos al caso, generalmente el motor suele ser el valor más grande de la moto. En este caso, el valor más grande de la moto, creo que es todo el resto menos el motor. Y creo que cualquier persona que se quiere comprar una moto, eh, que ve este tipo de motos chinas, y dice, bueno, me voy a arriesgar, no, no es una persona que busque correr en un circuito y ganar y eh, superar un tiempo, ¿me entendés? Esa persona va por un R6, va por una Daytona, va por un ZX6, ¿me entendés? El público que va por esto no le vuelve loco el motor. Le vuelve loco el chucherío que tengo invertida, que te, o sea, una FZ, esa la gente que te compra esta moto, ve un FZ6 y dice, "Ay, el FZ6 tiene aspecto bien ¿Entendés? genial." Porque son unos mamahuevos. Es verdad igual, tienen razón, son mamahuevos, pero tienen razón, el FZ6 tiene suspensión convencional. Esto tiene horquilla invertida irregulable el FZ6 no. ¿Entendés? Y, y bueno, la gente que compra este tipo de motos va por eso, no va por decir, a ver cuánto pesa el Way to Ratio HP, no, no le chopo un huevo eso, boludo. Pasa a los 220, 200, y ya suena bien, tiene facha, dámela. Tiene asistencia como para no matarme, dámela. También viene con Quick Shifter de fábrica para arriba y para abajo. Espectacular. Ahora, si esto llega a Argentina, muchachos, yo me hago un festín. Espectacular. Ahora si viene con los precios benelli mal de la cabeza estamos como el ojete dudo mucho la única china que se subió al pony a poner precios como de primera marca fue benelli ahora si llega a qj motors ponele que esta que tiene 100 caballos un precio razonable repito quick shifter y abs abs en curva control de tracción tres modos de conducción horquilla no, no, no es que tiene una regulación sola carga precarga y ex extensión carga y precarga eh... Nada, muchachos, tiene un, es, me parece un montón. Hay, obviamente, todo chino, pero Brembo, Marzocchi, o sea, es fabricación china, ensamblado chino, pero Brembo no, no es chino. Marzocchi no es chino. Puede ser que haya una versión china de Brembo, no lo sé, que se fabrique en Bre Brembo firma y dice, sí, acepto que fabriquen mi, mi, mi pinza radial en China. Sí, pero bueno, es el futuro. Muchachos, China fabrica todo. ¿Qué quiere que te diga? No creo que sea malo. No creo que esté a la altura de un Brembo M50 o M34 o un estilema. Pero es un Brembo que debe frenar bastante bien. Que debe frenar mejor que el caliper flotante de, de, de un, no sé, un GCX 750. Viejo, qué sé yo. Entonces, nada, viendo las prestaciones, pantalla, bueno, TFT obviamente de 5.5 pulgadas, viendo todo eso, y el motor, 101 caballos y pesando 207, 208 kilos yo creo que es una moto que puede valer 18 mil dólares, 16 mil dólares por ahí, y si me das esto, un TNT 600 por el mismo precio, metete el TNT 600 en el fondo del orto hermano, ¿me entendés? y estaría buena, yo creo que por ahí estoy exagerando, por ahí dicen no, no, un poco más que la Benelli TNT 600 porque tiene un poco de caballitos más 20 caballos más tiene que el TNT 600 y mucha tecnología, que la tecnología hoy en día es medio más plug and play, no es algo que le cueste mucho ponerlo a la marca, calculo yo. Lo que más está costando acá, calculo que será Marzocchi con tres regulaciones, Brembo, eh, doble freno de disco delantero, los dos discos delanteros son caros, eh, nada, no, no, creo, creo que la parte ciclo es de lo más caro que tiene y yo calculo que, quiero creer que entre 16.000 y 18.000 dólares es algo interesante. A ver, los voy a leer a los miembros unidos. A ver, porque la Tiger sí, o sea que es una marca dentro de todo confiable, no lo sé. Está linda, pero no más precioso que vos, Qué linda, mi amor, gracias. Eh, Bosch, Bosch 300 con este. No, nada que ver. Te veo en esa, Chewi. Eh, tiene algo Ducati. No, yo creo que tiene. Sí, una mezcla de Ducati S1000R y CBR1000. Ojalá salga 15K0km, entrega y saco esa y una Enduro. ¿Ves esas cosas? ¿Te ves? Torna tiene un ZX10, boludo. Y es increíble cómo. Gracias a los que se suscriben al canal de Twitch. Eh, es increíble cómo teniendo un ZX10, dice. Claro, está tan barata y le tengo, ya la ves cuatro cilindros, y que se yo, y dice che, le tengo ganas, boludo, un cero kilómetros, ¿Quién no disfruta sacar un cero kilómetro de vuelta, boludo? ¿Entendés? Entonces, a mí me pasa también, digo, bueno, pará, vale casi lo mismo que en la Daytona, en el Revolver, pongo dos, tres lucas verdes, me la llevo y tengo un cero kilómetro, boludo, de vuelta. Con toda esa tecnología, ay, chucherío. Está bien, la voy a andar 4 o 5 meses y voy a decir cómo dejé mi Aitona, me voy a quedar pegado un tiro en las pelotas. Pero la sensación de comprar un solo kilómetro de vuelta, lo voy a tener y después de última la vendo con unos kilómetros, chao, no sé. Es un ejemplo igual. Yo creo, yo por lo menos me considero, no el motero que dice, no, me compro una moto para toda la vida. Hay un montón, el 90%, perdón, eh, pero el 90% de los moteros es el típico pelotudo que dice, me, no, la moto tiene que durar 10 años. Eh, Japón, Japón, no sé qué, la ¿verdad? Y cambian de moto cada dos años, boludo, porque se aburren o ¿no? cada un año. Y el pelotudo quiere una moto con durabilidad. Y cada uno o dos años le está cambiando porque, bueno, o le fue bien en su laburo o en el revoleo logró hacer tal cosa. ¿Y para qué te compra la moto para diez años, pelotudo, si no te la quedas 10 años? ¿Quién maneja una moto 10 años? Ni 5 de gana? Por lo menos yo no. La mayoría somos así. La vamos cambiando. Si podemos. Si no nos da la posibilidad, bueno, no la cambiamos, obvio. Pero si podemos, yo hace 3 años tengo las tres mismas motos, tengo los huevos medio llenos ya. Las amo, eh. amo las tres motos que tengo, pero tengo los huevos medio llenos ya. Eh, y nada, y la verdad que digo, eh, en el revoleo, digo, che, me caigo con mi Daytona y estafame, pero toma, te doy 2.000 dólares y me la llevo. Por ahí me dicen que sí, boludo. Eh, Viene ahí como se suscriben al canal de Twitch, espectacular. ¿Qué querés que te diga? En la página de se figura mil pesos la SRK. Ah, mira, la 450. Bueno, también hace una 450 pista, boludo. Chino barato, chino bueno, chino no tan barato. Puede ser. Interesante propuesta, eso seguro, tal cual. No vendas la Daytona. No, no. Vender la Daytona es un pecado, boludo. Una moto con, O sea, el otro día, bueno, yo le saqué el catalizador, les cuento, ¿no? Le saqué el catalizador, le saqué, le cambié el escape, le puse el escape. Qué grande. Mira ¿No como si siguen suscribiendo al canal de Twitch, son unos cracks. Le saqué el catalizador, le, 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 puse, un, le, le puse un escape de réplica del, del mismo, pero mucho más liviano. Bueno, le hice un par de cosas a la Daytona, la pesamos con tanque lleno y todo. Está dando 161 kilos en, en peso en, en, arriba de la, de la balanza y da 130,6 caballos a rueda. No me lo va. O sea, ¿entendés? 160 kilogramos en orden de marcha con tanque lleno de 16 litros, boludo con 3.1 litros de aceite, con todos los fluidos. Bueno, ponerle que en seco se 140 y pico, boludo, una locura, boludo. Y, o sea, en seco 140 y pico y en a rueda, no a cigüeñal. a rueda 130.6. Nada que ver con esta verga de 100 caballos y 207 kilos, ¿entendés? Pero, ¿hace cuánto que no compro un usado? Tres años en las mismas motos. Y pienso esas pelotudeces, ¿viste? De decir, ay, entrego, ahí Daytona voy a dos mil pesos y me corto un huevo. ¿Entendés? Pero es linda también. Vamos a sí, decir la verdad, es linda. Y los que están acá me quieren, cortar, me quieren matar. No, es, linda. ¿Eh? es linda, boludo, es linda. Tiene alerones, guacho. Tiene alerones. Tiene unos subalerones para arriba, todo. Sí, es una belleza. Bueno, les voy a mostrar un video. También le vamos a mostrar la mil. Esto, ahí está el video, Tingy ahí está. Lo vamos a reproducir acá. Y vamos a, vamos, a, vamos a saltear ahí todas las boludeces del video. Mira, esta que tienen en pantalla. Uy, oh, ahí vamos con el, la publicidad, la concha de tu hermano. Bueno, esta que tienen en pantalla ahora, esta gris que ven acá, es una QJ Motor la 921. ¿Cómo se siguen suscribiendo al canal de Twitch? Mil gracias, muchachos. Bien ahí. Me, me van a hacer volver. Voy a tener que streamear juegos de motos. Eh, bueno, esta que ven en pantalla. Líneas mucho más agresivas, mucho más facheras, la trompa, todo. Brembo, Marzocchi regulables también. Basculante, monobrazo. Es cuatro cilindros también, pero este es el motor cuatro cilindros de MBA Busta, que creo que tenía 144 caballos y, y pesa 215 kilos. Esta. Y también puede llegar, es de QJ Motor también, muchachos. Acá también tenemos la camioneta. Mira ese frente lo que es. Mirá lo que es ese frente, papurri. Espectacular. Mirá. Aquí quiero seguir leyendo a ver si hay, hay aportazos o algo. Ah, mira, hola Che, estoy por comprar una moto, pero no me he seguido. Entre 100 mil dólares, TNT 600 usado, Z400 nueva. Mira, si la compras usada, TNT 600 no, anda por el Z400. No, no, no vale eso, boludo. No vale eso. Varía eso nueva y no vale eso usado. Boludo. Vamos a terminar haciendo vaquita para que te vuelvan la daytona cuando te arrepientas, Tal cual. Sí, sí, aparte es la única daytona blanca que queda silencié el video directamente, bueno, ahí ven las suspensiones regulables. Ahí tiene el botón de la camarita, boludo, atrás, en el mando derecho, se veía el símbolo de la cámara. Acá tenemos la cámara de grabación, ahí, espectacular. Hermosa, por donde se la vea, muy linda, muy linda, la verdad. Vemos cubiertas Pirelli Diablo Rosso, creo que son cuatro o tres, esa, no recuerdo. Acá atrás vemos la camarita trasera que les mencioné yo, que se pone en pantalla. Y ya les digo, tiene un montón de chucherías, suspensiones regulables, frenos Brembo, monobrazo, esta triple salida, cuádruple acá, cuádruple salida, como si fuera de MBA Gusta, porque es en colaboración con MBA Gusta también, muchachos. Es el motor de MBA Gusta, el viejo, el 921, eh, con 140 o 130 caballos, algo de eso. Tenemos suspensiones regulables, tanto delante como atrás. ¿Qué querés que te diga? Me parece que esta moto está buenísimo que llega a Argentina. Pero bueno, 140 caballos, ¿cuánto va a levantar? ¿250, 260 como mucho con ese peso? No vamos tanto a esa velocidad en nuestro sueño siempre, ¿no? Obvio. Pero unas, unas geometrías muy lindas y que nada, ojalá si llega esta moto y ponele. ¿Cuánto puede salir esta? 22 mil dólares, ponele. ¿Qué quieres que te diga? Es casi un mil pistas con menos esteroides, obvio. Porque, y ahí está la otra que mencionamos. Eh, 20, 000, 22 mil dólares, ponele. Y yo no lo veo con mala cara, 22 mil dólares. Es verdad que vos decís, eh, pará, me llevo un R6. Ah, pará, que tiene 10 caballos, Man, más que el R6. ¿Entendéis? Tiene bastante más tecnología que en el R6. Y es 0 kilómetros. No es la gran Benelli. ¿Entendés? Es, es otra cosa. Y el R6 usado lo vas a encontrar con más de 10 años, por lo menos. Entonces, son posibilidades que están buenas. No tenemos motopista 0 kilómetros, 4 cilindros en Argentina, muchachos. Acá podemos tener la posibilidad si apoyamos a Cujota motos hay, 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 Tenemos la posibilidad de tener estas esta bestia, boludo de Argentina. De, uh, motos chinas ahora bajo, bajo, bajo apoya al canal de, un con dólar con centavos. centavos. No, no grande, argentinos grande. De, bajo Chuy, grande. Grande, grande quiero ser grande como, como vos. Grande, bech, querido, de, mil gracias, de, mil de, gracias. ¿Cómo estamos con los aportes? Mil gracias. Yo tengo que cortar el envío porque me tengo que ir encima. Mil gracias, bes, querido, Apunta más alto que quiero ser como vos. No, sé más más que yo, boludo. Yo soy un granuja al lado de un montón de gente. Apunta más arriba, querido. Mil gracias por pasar. Te mando un abrazo enorme y espero estarte viendo eh, pronto a vos y al Colorado, que no se pasa por acá ni en pedo. Pero bueno, le mando un saludo también al Colorado si llega a aparecer. Pero grande, ves, gracias por ese aportazo, querido. Eh, después cuando nos veamos te invito a una coca. Voy, aunque me vas a cagar, porque la coca pero está más cara, boludo. Ya vos te ponías a pensar en eso, resolete. Eh, ¿Cuándo desembarca QJ Moto en Ars? En Ars. Tengo entendido, muchachos, que ya está. Mira, acá tenemos otra pista de QJ Motors con un freno de disco delantero solo. Creo que es de la 250, la 300, no sé. Pero tipo, tienen un cemento. Todo esto es QJ Motors. Todo esto que ven acá es QJ Motors. Las, las Choppers también. Ahí está la SRK 200. Nada, todo QJ Motors. Bueno, esta tiene, como pueden ver, en el. Tiene Anti Jimmy de fábrica. El anti es Marzocchi. ¿Ok? No estamos con chiquitaje, muchachos. Brembo, esta no es la Stilema, es la M50. Pero nada, tenemos buenas prestaciones. mira la facha que tiene esa moto, boludo. ¿Qué querés que te diga? Ojalá le vaya bien. Y, y ya te digo, así como dije Benelli, que en su momento me trataban de Benelista, todo lo que vos quieras. ¿Qué pasó, Benelli? ¿Subiste a 16 mil dólares la Tenente 600? Te estoy diciendo, no la compren. Bueno, acá no es que QJ Motors vino y me dijo, eh, eh, che, voy a hablar de la moto, qué sé si yo, ah, no. De una buena fuente me dijeron, che. Eh, ay, ay, llegó a la 250 ya. Ay, Solo a la 250 por ahora. 23-Apoya bajo, 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 al, al canal. canal 1000 10, porque... pesos argentinos, pesos argentinos bajo, ahí está. 23. Lo sacamos un segundito porque se va a repetir dos veces. Eh, y para FZ usada está el mismo precio que la GLH. ¿Cuánto es usada? ¿Cuántos kilómetros usada? Ese es el tema. ¿Cuántos kilómetros usada? Si es menos de 10.000 kilómetros anda por el FZ. Si sí, es más de 10.000 kilómetros y pones el GLH 0 kilómetros. Sobre todo si la vas a usar para laburar. Y, si, y mirá cómo comprar un usado si terminas comprando el usado. Qué macana que la cámara no te deje poner la patente rebatible. En realidad le sacas la cámara y de alguna forma la, la, la pones. Yo pensé lo mismo. Dije, mmm, la patente rebatible acá en Argentina es un tema. Pero bueno. Nada, muchachos, ojalá, ojalá QJ Motors pegue en Argentina, pero no pegue estafándonos, no, que pegue porque sea buena marca, porque tenga buen respaldo. Creo que lo que más necesita el argentino hoy en día es seguridad al momento de comprar una moto. Buena, buena, buena posventa, buenos repuestos, tranquilidad de decir, me compro la moto y si tiene problemas, me lo solucionan. Y si me choco, tengo el repuesto. Creo que podés poner la moto cara, podés hacer lo que se te canta el ojete con las motos, pero si tenés eso, el argentino compra tranquilo. El argentino viene necesitando eso. Tranquilidad al momento de comprar una moto. Lo que pasa después de comprar una moto. Eso creo que necesita el argentino. Y creo que por lo menos Sontes, por lo que ay, me dijeron ay, todos, sí, los usuarios, verdad, todos los usuarios, que... me tiran... Pero flores de Sontes. Siempre, no uno, ni dos, ni tres. Una banda, todos los miembros, toda la gente de Sontes que me prestó. Así que Beta parece hacer las cosas bien. Rezo que QJ Motor sea de Beta. Así nomás te lo digo. Rezo eso. No lo sé. Ojalá sea de beta, ojalá, o si es de otro, que lo traiga alguien que sea responsable, que se ponga las pilas y que la peguen. Porque quiero que vengan motospistas cuatro cilindros baratas a Argentina. Me muero de ganas. Y por, para terminar de cerrar el envío, porque me tengo que ir a la mierda, chivo, ¿y cuánto está la CF Moto 450? Pero fíjate vos, la concha de tu hermana, boludo, me hace la puta madre ese review. ¿Cuánto está la CF Moto 450 CR? 9,600 dólares, está ¿Y cuál compro? la Z400 o la CF. Para mí, como moto, la, la CF, toda la puta vida, para mí, las dos stock, la hace verga a la CF a la Z400, lo dije en el review. Eh, lo que termina pasando es que yo no sé la reventa y los repuestos, eso no te puedo decir nada. Pero como moto, la 450SR es mejor moto las dos stock, tanto Ninja 400 o Z400 o 450SR, mejor moto como para manejar freno, agilidad, velocidad de fondo, aceleración, eh, nada. Sensaciones de, de, de manejo, 450 CR. Por, por bastante, no por un poquito, por bastante. Ahora, el Z400 con Chimi me encantó. Rezo probar un 450 CR con Chimi porque estoy seguro de que esa es la moto número uno del canal. Ahora está haciendo el Ninja 400 con Chimi y el Z400 con Chimi, son las dos número uno del canal. Pero estoy seguro de que un 450 con Chimi. Le rompe el ojete. Así que bueno, muchachos, los voy a dejar con el sonido de esta belleza que vimos en pantalla antes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eh, no se acuerdan por ahí. Así que vamos a mostrárselas de vuelta por si no lo recuerdan. De esta SRK 800WR. Vamos a dejarle un poquito de sonido para que la puedan disfrutar conmigo. Me pareció una propuesta muy interesante. Ahí está, Pimi. Tengo el... Y mirá cómo suena esta belleza. El escape original, papá. Mirá. <laughs> Nada, papá, ¿qué decirte? Ojalá, ojalá alguien de QJ Motors esté viendo esto y diga, le vamos a llevar la moto al Choque porque es un crack Mirá cómo nos publicitó, boludo, es un crack. Y yo no les estoy publicitando porque me paguen o algo así. No, quiero, quiero probar 604 cilindros que sean de otra. que no sean japonesas, la concha de tu hermana. La puta madre. Y con buena postventa, boludo. Eso necesitamos. Cambiaría el Z400 2021 por un tenente 600 2017. Ponele. No. 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 No, no, no. No piso Benelli porque está muy inestable, muchachos. ¿Saben qué pasa? Vos por ahí podés. O sea, yo no te, voy a, no te voy a hacer que te arriesgues porque terminás comprando una Benelli a un precio y después dicen, che, no. Chewi tenía razón, estamos cobrando muy caro, no vendemos una mierda. ¡Pum! Te bajan el precio y vos vas, después vas a, te vas a querer matar porque el Z400 va a valer más caro. No lo sé. Entonces yo hoy Benelli, hoy Benelli yo le escapo. Hoy, eh, sí, Funka, pero les voy a ser 100% honestos. No le doy ni 5 de pelota, ni al Telegram, ni al Discord. Estoy acá, como me pueden ver, y si no, todos los miércoles y los viernes me ven en... En Twitch, en el chat de High Live, de mi novia, que está streameando todos los miércoles y viernes a las 11 de la noche. Dejen su suscripción, díganle, vengo de parte de y Así yo subo puntos con mi novia porque les llevo suscriptores y quedo bien con ella. mira qué espectáculo, ¿eh? Vamos a. Déjenme bien la puta madre, ese review. Les mando un saludo a todos. Espero que hayan disfrutado del envío. Me parece que fue una cosa recontra premium. Mil gracias a todas las membresías y todos los que aportaron. Creo que somos una banda acá en el, en el envío. Creo que sí, somos. ¿Cuántos somos ya? Mirá, 350 personas, boludo, impresionante. No andamos con chiquitaje, ¿eh? Esto es Chewia. Y me gusta en Reviews, esto es honestidad, esto es gente de bien, así que los voy a dejar con la musiquita del final, como siempre. Espero que hayan disfrutado el en vivo. Mil gracias de vuelta a todos los que aportaron, a todas las membresías. Nos estamos viendo este jueves con qué review. No tengo ni la más puta idea todavía, así que no se los puedo adelantar. Espero que lo hayan disfrutado. Saludos a todos y buenas rutas.